todos sus amigos, algunos familiares que iba a trabajar con los Trump, le dijeron, corre, no te metas allí. Pero ella en su ingenuidad dice que pensó, bueno, voy a trabajar directamente con Melania. De repente es diferente a todo lo que dicen de la familia Trump. Dice ahora que se equivocó y por eso es que está escribiendo este libro que salió hoy y ya es bestseller, en donde cuenta, como tú dijiste, Lili, todos los secretos nunca antes revelados de la primera dama, y aquí les cuento algunos de ellos. Se llama Melania y yo, y está escrito por Stephanie Wolkoff, quien fue la amiga de la primera dama por más de 15 años. Eran inseparables y hasta ayudó en la producción de la ceremonia inaugural del presidente, en donde lo más importante era opacar a Ivanka para que la única que brillara fuera Melania. Pero cuando se investigó el alto costo que tuvo la ceremonia, ella fue el chivo expiatorio. La culparon de los altos costos y la botaron de la Casa Blanca. Dice que la humillaron, la maltrataron y su gran amiga, a quien le tenía tantos secretos guardados, no la ayudó. Por eso este libro es su venganza y cuenta, entre otras cosas, que Melania es la mujer más fría que existe, que no le importa lo que piensen los demás de ella ni lo que sientan, que cuando la crisis de separación de familias de inmigrantes en el 2018, Melania dijo que de qué se quejaban, si los niños tendrían cama y closet, que en sus países dormían en el suelo. Según el libro, la verdadera razón por la cual Melania no se mudó a la Casa Blanca luego de la posesión del presidente fue porque no quería hasta que su habitación no estuviera completamente renovada, especialmente el baño con ducha e inodoro nuevo. El libro, que incluye mensajes de textos entre ellas, se demuestra que lo que más le gusta a Melania es usar los emojis, los usa todo el tiempo. Dice que siempre apoyó al presidente en su deseo de llegar a la Casa Blanca, pero más porque ella quería ser la primera dama. Y cuando el presidente se pone nervioso, se nota porque su rostro pasa de un naranja templado a un rojo brillante. Y todo lo que tiene que hacer el presidente es mirar a Melania y él se calma. En cuanto a las supuestas infidelidades de su esposo, le dijo a su amiga, sé con quién me casé. El libro dedica un capítulo especial a la tensa relación que existe entre Melania e Ivanka, la hija del presidente. De hecho, hicieron juntas la operación Bloque Ivanka, que no era otra cosa que intentar que Ivanka no estuviera en las fotos de su padre jurando como presidente. La ubicación de los puestos lo hicieron de tal manera que Ivanka siempre estuvo bloqueada a las cámaras. De hecho, recientemente en la convención republicana ha llamado mucho la atención el gesto que tuvo Melania luego de la intervención de Ivanka, lo que querría decir que la relación aún no ha mejorado para nada. La Casa Blanca, por su parte, emitió una declaración diciendo que el libro no solo está lleno de falsedades y paranoia, sino que se basa en una necesidad imaginaria de venganza. Otra de las cosas que cuentan en este libro, Lili y Raúl, es que ella misma, la autora, Estefan... Y lo inter...